manchas amarillas. ¿Qué es lo que vamos a hacer si nuestro utensilio tiene este tipo de manchas? Lo primero que te recomiendo es que utilices o una bolsa o plástico para cubrir la superficie y que no se vaya a maltratar. En este caso vamos a ocupar un limpiahornos, nosotros vamos a ocupar uno de esta marca. Y pues mi recomendación es que cuides siempre tus manos con unos guantes para que no te vayas a quemar. Vamos a tomar y vamos a vaciar justo para colocar pues de una manera abundante y que quede súper bien cubierta nuestra superficie. Así. Tiene que quedar completamente parejito. Entonces, por ejemplo, en este tipo de manchas que yo se las acabo de hacer intencionalmente para ver cómo limpiarlas, únicamente como son recientes, la vamos a dejar reposar por 10 minutos. Este tipo de manchas va a ser común si estamos ocupando, por ejemplo, altas temperaturas y no estamos quitando como el exceso de grasa en nuestro utensilio. Es por eso que se empieza a pegar y se quema el aceite. Entonces, vamos a dejarlo reposar así, para esta mancha en específico, 10 minutos. Han pasado 10 minutos que puse el limpiador y ahora lo que vamos a hacer es con la brochita vamos a remover un poquito para ver si ya las botó por completo. Observa cómo ya de hecho se ve hasta más como la grasa botada y lo siguiente que vamos a hacer es enjuagar. Una recomendación para la solución que vas a hacer es vinagre, jabón y agua. Entonces es muy importante que también enjuagues con guantes. Lo primero que voy a hacer es remover, apoyándote de tu guante, la solución. Ahí está. Y ahora voy a tallar para ver si alcanzo a remover el resto. Puede ser que dependiendo el tiempo de el tipo de mancha y el tiempo que estuvo así, se estuvo calentando, con una sola no quede. Entonces, no pasa nada porque tendríamos que agregar una segunda capa de limpiador de hornos. Vamos a ver aquí cómo quedó. Vamos a enjuagar. Ahí está. Y mira, esta es de 10 minutos y ya queda muy poquito de pues manchitas y lo único que voy a hacer es apoyarme con el Royal Shine para remover el resto.